Amigos, de regreso a la competencia Chef Menú Criollo Goya. Ahora se preparan para participar los estudiantes de la Escuela de Calley y las chicas de Utuado. Ellas están preparadas, ellos están preparados también, así es que esta competencia comienza en 3, 2, 1, tiempo. Estoy con la profesora Yolanda y Raymond y Valeria son los componentes de su equipo, ¿verdad? Sí. ¿Está confiada en el trabajo que están haciendo? Totalmente. ¿Cómo se prepararon ellos para esta competencia? Ellos la receta la habían hecho anteriormente, pero obviamente tuvieron que hacer unos ajustes con los productos Goya. Claro. Y entonces cuando se enteraron de que el producto que se iba a utilizar en el día de hoy iban a ser pastas, ¿rápido les vino la idea de lo que querían trabajar o tuvieron que discutir un poco entre ellos qué querían hacer? Pues buscaron entre su archivo de recetas que tienen en el taller. Nosotros sabemos que van a hacer un muy buen papel aquí y le deseamos muchísimo éxito. Gracias. Profesora Angie, aquí está usted ya lista para arrancar la competencia con Mayeli y Alanis. ¿Cómo están ellas preparadas para este evento? Pues ellas están seguras de ellas, pero pues ya saben. Hay nervios. Hay nervios, es la maestra y tiene nervios. Pero claro, es que no todo el mundo tiene la oportunidad de participar en un evento como este. ¿Cómo ellas se pusieron de acuerdo con respecto a la receta que iban a trabajar hoy? Pues escogimos entre las tres y yo les dije, díganme en algo que ustedes se sientan, que hayamos practicado, que ustedes se sientan cómodas. Y pues decidimos, ¿verdad?, con la receta que van a ver próximamente. Y cuando usted las mira aquí ahora, trabajando en la cocina, desempeñándose, haciendo un espacio nuevo, lo que están tal vez acostumbradas a hacer en su escuela y en la cocina de sus casas, ¿qué pasa por su mente? Que le doy gracias a Dios que he puesto un granito de arena para que ellas puedan continuar. Amén. Y sabemos que van a salir muy bien. Así sea. Gracias mil, profesora. Amigos, la competencia está por 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Manos arriba. Bueno, ahora ambos equipos llevarán sus platos ante la consideración de los jueces para la evaluación. A ver qué dice la chef Maylin. Hay veces que hay salsas que, ¿verdad?, tienen que ir al acorde con la proteína. A veces quedan demasiado espesas, la veo demasiado espesa la salsa y la pasta, pues, le falta sabor, le falta como que más ingredientes, dando todo demasiado simple. En cuanto a la cocción de la carne, pues, la veo un poco sobrecocinada, un poco... poquito más dura de lo que podría ser, ¿verdad?, en este plato. Pero nada, son sugerencias. Esto acaba de empezar. Así que éxito. Vamos a ver qué dice el chef René. Pues mira, a mí en cuestión de sabores, el sabor está presente, el pesto está bastante bien. Le falta como que algo a la pasta, que quizás pudieran haber incorporado el pesto con la pasta para lograr un poco más de armonía en el plato. Aquí están como las cosas muy, muy distantes, como que se siente que está el pollo en un lado y la pasta en otro lado, sino que fuera más simétrico todo, ¿no? Pero el sabor está muy bien. Quizás la pechuga está un poco sobrecocinada, pero tampoco es tan gran pegado, ¿no? Nada, como dice la chef también, está empezando, así que vamos a meterle mano y a corregir todas esas cositas. Los sabores van bien, así es que hasta ahí, eso es una buena noticia. Chef Omar. Coincido mucho a las cosas que han dicho los compañeros. Lo que sí es que no, el pesto tiene ajo, tiene algo de ajo, ¿no? Incorporaron ajo aquí. Tiene un poco de ajo, ¿verdad?
Tal vez un poquito más de aceite de oliva para quedar un poquito más ligera, aunque realmente la pesto tiene que ser así un poco consistente, pero un poquito más de aceite, hubiese ayudado que fuera un poquito más ligera. Y yo lo que hice es incorporar la pasta con la salsa pesto. Incorporar ambas cosas y entonces tal vez pues, y también le podías poner los tomatitos y las, creo que hay una seta, ¿verdad? Y le poníamos la pechuguita encima. Un poquito más de sabor también en la pechuga, está un poquito sosa, pero como dicen los compañeros, estamos comenzando, así que de aquí en adelante ya toman toda, ¿verdad?, los consejos que le hemos dado para que en las próximas semanas pues ya puedan ir arreglando. Así es que es más bien una cuestión tal vez de un poco variar la presentación o la forma en que lo sirvieron. ¿Están de acuerdo? Sí, porque la idea era de que ellos pudieran tener la opción de combinar o no la salsa pesto con la pasta, pero está muy bien, gracias por su crítica constructiva, lo trataremos de hacer mucho mejor la próxima vez. Así es que ellas pensaron en dar una opción, ¿y qué dices tú? Vamos a poner en práctica todo nuestro aprendizaje en el salón para darle lo mejor a ustedes y al público. Perfecto. A mí me parece que han tenido una muy buena reacción ante los consejos que le han dado los chefs. Esto está comenzando, como bien dijeron los tres, así es que no se muevan porque vamos a ver qué va a suceder con el próximo equipo. Vamos a ver qué comenta la chef Maylin sobre el plato de ellos. Desde el principio vi que el empanado del pollo era espectacular. Sí. Tengo que decirte que está excelente para mi gusto, está blandita, que con todo ser una empanada, tú la sientes blanda. La salsa tiene un poquito de azúcar, ¿verdad? Y qué es lo dulzón amarillo, que amarillo. Con sí, la sí, salsa sí. Tiene la salsa tiene amarillitos, por eso la noté dulzona. Y entonces, adicionar al amarillo, ¿qué tiene? También tiene chorizo. Sí. Y ese da ese gustito entre salado y dulcecito, que está excelente. Muy bien. Chef René. La cocción de la pasta está perfecta, está al dente y está a muy buen punto de cocción. Me parece que la inclusión del chorizo y el amarillo en la salsa contribuye a la esencia de lo que es el programa, que es tu menú criollo Goya. Uh-huh. Está muy bien, la pechuga está muy bien. Yo lo vi trabajando durante el proceso y tienen todo su área bien organizada, bien, bien chévere, todos sus mise en place listos. Así que los felicito, buen trabajo. Chef Omar, por favor. Me gustó mucho la combinación del chorizo y el amarillo. El amarillito no lo habíamos, ¿verdad?, sentido en el esto. A mí me encanta el sabor del amarillo. Eso ayuda también a balancear lo que es la acidez del tomate y lo que es el chorizo, que puede ser. Fue un balance muy bueno. Y concuerdo con la chef Melin también, la empanada estuvo muy bien cocida. Así que de verdad que los felicito. Estuvo muy bueno, muy bueno. Amigos, esta es la competencia Chef Menú Criollo Goya. Hay mucho, mucho más por venir, así es que tenemos que estar muy pendientes, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Ha quedado evidenciado el talento culinario que hay entre nuestros jóvenes. Pero, no sé si estás al tanto, el 25% de su puntuación depende de ti. Así es que te invitamos a que entres a nuestra página en Facebook, Goya Puerto Rico, y le des tu voto a tu equipo favorito. La semana que viene habrá otro gran reto en esta competencia Chef Menú Criollo Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno.